Mundo Noticias, la noticia más relevante de todo México, nacionales e internacionales. Síguenos en nuestras redes sociales. Buenas tardes, nos gustaría saber cuál es su nombre. Mi nombre es el Teniente Raúl Romero, soy el Director General del Ejército de Salvación. Nos gustaría saber cuál es el motivo o a qué se debe a la gente que está reunida en este momento. El día de hoy, bueno, venimos a traer un poquito de felicidad a la colonia Las Palmas, ya que pues nuestro gran amigo el licenciado Marcial Menes hizo una gestión con nosotros en referencia a venir a apoyar esta comunidad, en la cual, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, hay personas de todas edades, las cuales tienen una necesidad extrema, ¿no? Porque incluso hasta para subir aquí estuvimos batallando para poder subir, no está pavimentado, y pues bueno, pues para eso estamos, ¿no? Como institución y organización, el hacer unidad también con diferentes instancias, como el día de hoy que nos visitan también los de Yemjutepec y también la Gubernatura Nacional Indígena, que estamos aquí el día de hoy con esta comunidad. Aunque no están todos, sabemos que de alguna manera a veces se les convoca y no llegan todos, pero los que están en este momento están viendo que sí es verdad lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando en este día. Usted, como director del Ejército de Salvación, ¿qué satisfacción tiene al hacer esto? Bueno, para mí siempre ha sido gratificante no apoyar de alguna manera de la mano a la gente con necesidad. Atrás de nosotros hay mucha gente que nos ayuda, realmente hay muchísima gente que nos apoya, hay compañías, hay personas de público en general, hay tiendas en las cuales nos apoyan el día de hoy como para traer el pan que trajimos el día de hoy, estamos trayendo alrededor de como de unos 200, 300 kilos de pan, y pues bueno, también lo que es artículos de limpieza, algo también de ropa, en la cual pues bueno, de alguna manera les va a ayudar, les va a servir a estas familias. ¿Qué actividades involucra el Ejército de Salvación? Bueno, el Ejército de Salvación, de alguna manera, en lo que es el municipio de Xochitepec, tenemos un centro comunitario de desarrollo infantil, en el cual ayuda desde las edades de 3 años a las edades de 70, 80 años, dependiendo, ya que pues tenemos todos los rubros, ¿no? Apoyamos todos los rubros con medicamento, con consultas, con despensas, con ropa, o con alguna gestión que tengan. También nosotros por eso tenemos las personas que nos respaldan para hacer este tipo de actividades. Si queremos localizarlo, queremos saber dónde se encuentra el Ejército de Salvación, ¿cómo podemos contactarlo? Es muy fácil, ustedes nos pueden encontrar ya sea en Facebook como Cuerpo Xochitepec Morelos, nos pueden encontrar también en la Lázaro Cárdenas, Colonia Lázaro Cárdenas, calle Miguel Hidalgo, número 37, esquina con Jalisco, por donde está el sector de policía número 5. Ahí ustedes nos pueden localizar, o al 777-361-3628 o al 777-407-9845. Por último, para hacer una petición acerca de que necesitemos que nos ayuden en la localidad, ayudar o aportar, ¿cómo podemos contactarlo o cómo podemos hacerlo para que usted nos pueda apoyar? Es muy sencillo, igual, de igual manera ustedes van a hacer un oficio o va el comité o las personas que necesitan o tienen esta necesidad, y nosotros de alguna manera buscamos en otras instancias en las cuales nos ayudan a nosotros a que podamos tener ese alcance. Como vuelvo a repetirlo, no lo hacemos solamente nosotros. Ok, bueno, muchas gracias, Teniente. Gracias por esos recursos que están aportando, y gracias porque han cubierto grandes necesidades a este lugar. Muchas gracias, y pues que Dios les bendiga. Sigamos adelante. Mundo Noticias, la noticia más relevante de todo México, nacionales e internacionales. Síguenos en nuestras redes sociales.